Damas y caballeros, muy buenas noches. Estamos directamente desde Arena Roberto Paz. El día de hoy estamos viendo a una gran pareja, este gran lucha de relevos. Estamos viendo a Golden Boy y a Andy Aguilar y a Rey Plata contra a Rey Plata y al Winner Stream. Estamos viendo esta gran lucha de relevos sencillos. Un delgadillo vemos a un Aerosol y a un Rey Plata. Por otro lado vemos a un Andy Aguilar con un Golden Boy. Pero en este mano a mano vemos a un Aerosol con un Golden Boy con toda la actitud, dándose con todo en esa toma del rey. ¡Con redes y chamacos, perro! ¡Estoy en la noticia! Estamos viendo a un Aerosol contra Golden Boy. Están estudiando esa lucha. Ese festival de candados. Ve nada más. Se estudian, están ahora sí que midiendo. Como dicen, están tanteando el agua a los camotes. Ve nada más. Ese tremendo festival de palancas y. Llaveo y contra llaveo. Golden Boy ya está castigando a Aerosol con esa tremenda mariposa. Está tratando de castigar con toda la actitud. Así es, lo siguen castigando, ¿no? Como se duele. Se ven las partes nobles, dice que fue un pau, ¿no? Pero el árbitro no, le cree. Y aquí se hace el mano a mano, ¿no? Le sigue diciendo, súbete, cabrón, súbete, párate, que esto todavía falta para más. Ahí vamos ahí, en ese mano a mano, cara a cara, lo está esperando, lo está cazando, ahí planeando una estrategia, ¿no? Este que es Golden Boy, y ya así es, estamos viendo a un Aerosol que ya está estudiando a su contrincante. Vemos a un Golden Boy que viene también con todo el power. Ya lo azota, la contralona, que nada más juego de cuerdas. Y como bien lo sabe, esa tremenda presentación aérea lo termina llevando con ese lazo. Atención. Ve nada más, se lo va a llevar. Ve nada más, bonito gancho. Lo acaba de proyectar sobre la ceja del cuadrilátero. Así que vemos a un Andy Aguilar que ingresa, pero lleva con las tremendas tijeras. Este que es Andy Aguilar, que regresa abajo de las cuerdas y nuevamente otras tijeras sobre Aerosol. Y ahí de repente entra Rey Plata sobre este que es Andy Aguilar, se van con todo, luego de cuerdas, se brinca, voy a brincarlo por encima y esto continúa y siguen con las cuerdas. Esta es Rey Plata que sale con esas tijeras sobre Andy Aguilar y cuidado que amenaza con morar. Así es, torre de control, pero nada, lo recibe con ese tremendo castigo en las extremidades, en las piernas, termina dando un giro, ahora sí, juego de cuerdas, señores, se la termina llevando con ese lazo, ve nada más, se lo lleva con esas tremendas tijeras voladas, ahora sí, torre de control, permiso para aterrizar, ve nada más. Y lo termina sacando. Esto que lo va cazando y lo saca de él y esto queda en un mano a mano porque Aerosol ya está recuperado, ya está de pie y lo encarga y dice, vente tú y yo, vamos a darnos con todo nuevamente. Así es, estamos viendo a un Aerosol y Golden Boy. Se divide la gente, cada quien tiene a su preferido. Estamos en un duelo de porras. Atención, porque ya están encarando. Ahora sí. Golden Boy solamente se prepara. Y pues vaya. Vaya, ve nada más. Ese machetazo que le acaba de acomodar Aerosol. Así es, lo hacemos sobre Aerosol. Se va por juego de cuerda y cuidado que lo recibe este que es Andy Aguilar y lo agarra por la espalda, lo castiga y ahora se viene sobre Rey Plata y luego estos ruidos ya empezaron a sacar la cabeza.
Así estamos viendo al Rey Plata que se duele por ese tremendo cachetadón. Cuidado, acomoda. Ahora sí. Van a tirar. Ya lo tienen pepenado. Cada quien con su chambelán. Cada quien con su chambelán. Estamos viendo un petardo. Él ni siquiera se da cuenta. Él ni siquiera se da cuenta. Esos castigos que se están aplicando. Estamos viendo que cada quien está con su chambelán, ya lo está castigando. Ahí cuerdas de por medio. Petardo ni siquiera está actuando. Ni siquiera está actuando. Ahora sí lo proyectan hacia el esquinero. Aero Extreme trata de agarrar aire. Ya cae, ya se acomoda. Ve nada más ese tremendo trabajo en equipo de Golden Boy y Andy Aguilar. Ya se proyectó, ya lo castigaron y ahora sí ingresa Rey Plata. Y nuevamente lo agarran al 2 contra 1, ¿no? Como ya es costumbre, lo llevan a como de cuerdas y lo van a hacer volar con los aires. Y con eso lo verás, y cuidadito que ahí viene un castigo nuevo y sabrosito. Así es de que espérate porque viene para más. 1, 2, y rompe el castigo este que es Iron State. Así es. Recordando anteriormente, hace un sábado, el sábado que pasó, estuvimos en un gran homenaje, aparte en un gran evento donde se presentó el Aero Extreme en esta misma arena, que se dieron muchas luchas que dieron que hablar. El día de hoy estamos viendo un Aero Extreme que ya lo tiene mermado. Ya lo tienen mermado. ¡Ay, Aero Extreme! Así es. ¡Ve nada más! E iniciamos con el Festival de Machetazo. Ese tremendo machetazo, tremendo raquetazo que se llevó así que en toda la arena, ¿no? Casi le rompe el corazón de tremendo machetazo y le llevan. Nuevamente el esquinero, corresponde este que es el stream y se va a poner y le responde con ese lazo al cuello, la espera y cuidado que lo acomoda, ¿no? La pequeña y ya estamos dos en el esquinero. Este que es Golden Boy y Andy Aguilar. Así es, ya acaban de castigar a Golden Boy y a Andy Aguilar, ya lo tiene apepenado a Aero Extreme, atención porque ahora van a hacer uso del juego de cuerdas. Ya va a hacer un doble castigo. Ve nada más esa variante en donde se están poniendo de acuerdo. Ve nada más esa comunicación que tienen estos dos chicos. Y Aero Extreme. Aero Extreme con tremenda mortal hacia adelante. Lo proyectan y nada. Solamente queda en 2. Así se lo quedan 2 este conteo. Y siguen esperando a este que es Andy Aguilar, Golden Boy, que es uno de los dos para seguirlos castigando y diezmando. Ahora sí que este deporte, bueno, no sabes dónde van a terminar, para quién se vaya esta caída. Así es, estamos viendo un Golden Boy que ingresa al cuadrilátero, se sale a Aerostream. Y ve nada más, estamos viendo un Rey Plata que se duele. Ya estamos en un mano a mano donde Golden Boy es castigado por Aero Extreme. Juego de cuerdas. Y ahora sí, lo terminan castigando. Y ve nada más, tremenda comunicación, tremenda variante entre Aero Extreme y Rey Plata. Y ve cómo grita la gente, Aero Extreme, y esto va a volar, va a volar, vuela, entre segunda y tercera, justo en el blanco, sobre la humanidad de Golden Boy. Así es. Permiso para aterrizar, damas y caballeros. Atención, damas y caballeros, porque va a volar Andy Aguilar. Va a volar. Torre de control. Permiso para aterrizar. Y ve nada más, tremendo. Tremendo mortal hacia adelante sobre la tercera cuerda del cuadrilátero. Ve nada más, se prepara Rey Plata. Rey Plata, atención. Atención, damas y caballeros. ¿Te recuerdas? Se va a lanzar, señores. Y ese mortal que cae sobre la inmunidad de los tres rivales. Esto está muy bueno, muy buena lucha. De quien se la lleve, va a ser sensacional. Tremendo mortal hacia adelante. Mortal invertido. Nada más y nada menos por parte de Rey Plata. Acaba de castigar a sus contrincantes. Y Aero Extreme. No lo levanta. Se equivoca Aero Extreme. Y acaban
petardo. El petardo. Cuenta dos, cuenta tres. Y termina perdiendo Aero Extreme y Rey Plata. Así es, parece que Rey Plata. Sí, se lleva la derrota el día de hoy con una victoria de Andrea Aguilar y Golden Boy. Así es, enhorabuena, felicidades a Golden Boy y a Andrea Aguilar. Yo soy Yoli Martínez, seguimos con más en Lucha Libre Select 11. En unos momentos más regresamos y buen Flama Negra. Ahorita regresamos a Lucha Libre Select 11 para todos ustedes, con dos grandes sensacionales luchas más que faltan aquí en la arena Roberto Paz. Así es de que no se despeguen, que ahorita regresamos. Hey. Grande, estás ocupando ayuda del petardo. El petardo y yo ya traemos cuentas pendientes. Y la verdad no estoy conforme con este resultado. Y por eso les exijo una revancha, cabrones, pero si prefieren. A la izquierda, una lucha sin referee. Y ahora sí van a demostrar de lo que están hechos, cabrones. Porque hace mucho tiempo nos traían como sus pendejos. Ahora ya no, cabrones. Come on.